Bienvenidos a la noticia de la semana. Ya vamos promediando este 2018, pero es un placer encontrarnos en este espacio. Y vamos a comenzar contándoles, para que vayan agendando, las fechas de las elecciones el año próximo, porque quedó conformado el cronograma electoral para el año 2019 en la provincia de Santa Fe. Y en este sentido, las novedades son que los tiempos se aceleran y que quedan algo así como más de 60 días para que podamos decidir los nombres de los precandidatos. El cronograma plantea que el 22 de febrero se produzca el cierre de listas, en tanto que las elecciones primarias serán el 28 de abril y las generales el 16 de junio. Esto es para elegir vicegobernador, gobernador, diputados, senadores, intendentes y concejales. Para elegir presidente y vice, diputados y senadores nacionales, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias serán el 11 de agosto del año próximo, en tanto que el 27 de octubre serán las generales. De ser necesario, el 24 de noviembre se realizará la segunda vuelta. Pero además, esta semana el gobernador de la provincia confirmó que convocará un plebiscito por la reforma de la Constitución provincial. La intención del mandatario es que la misma se realice el domingo 16 de junio en consonancia con las elecciones generales en Santa Fe para no generar nuevos costos ni complicaciones al sistema electoral de la provincia. Ya se puede ir armando entonces el cronograma personal para el próximo año. Recordar que el 16 de junio es fin de semana largo. En principio vamos a ir a votar 4 veces. En caso de ser necesaria la segunda vuelta, serán 5 en total. A prepararse entonces y bueno, a disfrutar este proceso de la democracia que realmente nos permite elegir a nuestros propios representantes. Y vamos a tratar un tema que fue muy anhelado en el Consejo Municipal. Por unanimidad esta semana se decidió la paridad de género. Y es una muy buena noticia porque este hecho similar se pretendía en la legislatura provincial, algo que no prosperó. En el ámbito del Consejo se aprobó por unanimidad lo que es la paridad de género. Se respetará la equivalencia del 50% de mujeres y otros 50% de varones para cargos selectivos en el ámbito de la ciudad de Santa Fe. La iniciativa contempla los principios de participación y representación igualitaria entre géneros, siendo aplicable a las listas de precandidatos y precandidatas y de candidatos y candidatas en las distintas categorías electorales que corresponden al orden local. Renovación de bancas, cargo de intendente, y además será aplicable a la constitución efectiva del Consejo y de convencionales constituyentes. Una buena noticia entonces, algo muy anhelado por las mujeres que finalmente se concretó. Nos vamos al sur de la provincia de Santa Fe, en este caso a Rosario, porque las noticias no son buenas y las balaceras continúan. En esta oportunidad fue como escenario el Consejo Municipal Rosarino. Respecto a este hecho, el fiscal Matías Sederi confirmó que los autores fueron 2 desconocidos que en moto efectuaron al menos 12 disparos. En el mensaje escrito dejaron también una amenaza para los ediles. Con la mafia no se jode, la próxima vamos a sus casas. Las balaceras en el sur provincial se vienen registrando desde hace tiempo, pero eran en el ámbito de lugares de la justicia. El hecho causó conmoción en todo el arco político. Bueno, y aquí en Santa Fe una noticia que ha sorprendido y es nada más y nada menos que la renuncia de un funcionario en la órbita del Estado provincial. En este caso renunció un funcionario provincial que había sido denunciado por violencia de género. Se trata de él, hasta ahora secretario de Producciones, Industrias y Espacios Culturales, Pedro Cantini. Sobre su renuncia, el exsecretario no elude el motivo de su partida y señala que lo hace justamente por las denuncias que existen en su contra. Por esto cumple con presentar la renuncia. Sin embargo, aclaró que no fue notificado hasta la fecha de ninguna denuncia por violencia de género, por lo tanto, no entiende de qué se lo acusa. No obstante esto, afirmó que su decisión de dejar el cargo responde a su interés por presentarse ante la justicia y ejercer su derecho a la defensa. Y por último, señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio una decisión esta semana muy confrontativa, pero además tomó otras decisiones en torno al funcionamiento de la misma que también dieron que hablar. La Corte decidió limitar los poderes de su presidente. Por decisión de la mayoría de los ministros, Carlos Rosenkrantz verá afectadas sus decisiones de contrataciones, renuncias, presupuesto y renovaciones de contrato de los empleados del organismo.
También esta corte trató la causa jubilaciones y declaró inconstitucional el índice que utiliza la ANSES para actualizar los saberes jubilatorios a partir de un reclamo particular. Fue por 4 votos a favor y 1 en contra. Exactamente, el en contra fue por parte del presidente de ese cuerpo. Y en esta noticia de la semana vamos a hacer un balance de muchas actividades que se concretaron aquí en Santa Fe y por eso la recibimos a la secretaria de Desarrollo Municipal del Gobierno de la ciudad para hablar sobre trabajo y colonias de vacaciones. Y está con nosotros Cecilia Battistuti, es un placer tenerla con nosotros. Ceci, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, es un placer porque vamos a hablar de temas interesantes. Vamos a comenzar con el tema del futuro, porque en realidad recién el 7 de enero comienzan las colonias de vacaciones, pero ya es un éxito. Sí, bueno, es una política pública que venimos sosteniendo en el tiempo desde el 2007, que con la gestión del ingeniero Barletta se puso en marcha, pero ha crecido año tras año y la verdad que para nosotros es muy importante sostenerlo porque sabemos que es para dar entretenimiento, asistencia, pero también que puedan conectarse con el deporte un montón de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, de los sectores con mayores necesidades, de los barrios más vulnerables, que sabemos que de otra manera no tendrían esa posibilidad. Y por supuesto agradecer también a las sedes que tenemos, que además cada vez se suman más. Este año son 13 sedes las que contamos, repartidas en toda la ciudad y donde desinteresadamente siempre cada uno de ellos nos abren las puertas para que podamos llevar adelante las colonias. A los guardavidas también, que hacen su tarea, que es muy importante, a todos los profes, a los equipos, y por supuesto al vínculo con las instituciones intermedias, con nuestros solares, nuestros dispositivos municipales o los centros de día, que además de ser beneficiario de la política, también acompañan y participan activamente de la colonia de vacaciones. Bien, es realmente una propuesta muy interesante. Ya están los inscriptos, así que hay un gran número, como vos decías, muy interesado en participar. Sí, las inscripciones cerraron el 7 de diciembre. Insisto, nosotros trabajamos mucho institucionalmente, trabajamos con nuestros dispositivos, pero también con hogares que de la provincia o que están conveniados con la provincia, como puede ser el Hogar Sarmiento, o con centros de día como Peiroten o como Unipadis, que trabajamos durante todo el año con esas instituciones y después también le brindamos este espacio de entretenimiento en sedes como Estacioneros de Servicio, el Club Atlético Colón, que este año también por primera vez se suman, Azoen, Velocí Resistencia, el Polideportivo Alto Verde, que es nuestro propio poli, Unipadis, AMSAP y Oasis, y Vecinal Chalet, creo no olvidarme de ninguna. Va a funcionar desde el 7 de enero al 15 de febrero, en el horario, en la mayoría turno mañana, y hay algunas sedes como el Polideportivo Alto Verde, Oasis y, no me acuerdo, la tercera, que funcionan mañana y tarde. En Piedras Blancas va a funcionar la colonia de vacaciones para adultos y adultas mayores. Las colonias para personas con discapacidad son inclusivas, no son exclusivas de personas con discapacidad, porque comprendemos que así se debe trabajar. Y además, lo que hacemos este año es trabajar integralmente desde otras áreas, como es educación y cultura. Vamos a trabajar con talleres para hacer mascarones, para que puedan presentar en las colonias, en los carnavales entre todos, perdón, que se hacen en febrero todos los años. Y al mismo tiempo con educación vamos a bajar también distintas temáticas como alimentación saludable, noviazgos no violentos, determinadas temáticas que trabajamos durante todo el año desde el eje de educación ciudadana y ahora en las vacaciones y en colonias lo bajamos también ahí a los talleres. Qué linda propuesta. Bueno, felicitaciones. Seguramente después de que transcurra vamos a poder conversar sobre todos los logros obtenidos, pero bueno, es una propuesta que sirve mucho, ¿no? Por pensando en las vacaciones y en esta contención también a todos los chicos. Y si hablamos de contención de proyectos de trabajo y de futuro, también tenemos que referirnos a los que fueron las escuelas de trabajo en este 2018. Han alcanzado logros increíbles, así que bueno, modo de balance para que nos cuentes lo que más destacás, ¿no?, de todo este año. Sí, bueno, me pone muy contenta que lo reconozcas porque, bueno, vengo teniendo esta posibilidad de contar
el avance de del programa Escuelas de Trabajo desde su nacimiento y siempre agradecerte porque nos has abierto las puertas para poder llegar y comunicar, informar y que más jóvenes se enteren. La verdad que en el 2015, cuando el intendente José Corral, luego de la experiencia maravillosa de los jardines municipales, propuso de cara a las elecciones para renovar su mandato, esta propuesta que iba orientada para y con los jóvenes de los sectores más vulnerables de la ciudad. La verdad que a mucha gente no era un pedido, un reclamo de la sociedad, pero sabemos que cuando presentamos la propuesta, y hoy nos pasa lo mismo, lo notamos que era absolutamente oportuna, ¿no? Esta necesidad de entender que los jóvenes hoy les cuesta acceder a su primer empleo, ha salido cifras donde 4 de cada 10 jóvenes solamente terminan la secundaria, creo que ahí hay mucho para trabajar, y tener un espacio donde el Estado se presente desde una manera empática, ¿no? Como el hermano mayor, que eso es lo que hacemos a través de los orientadores. Nosotros, hoy por hoy, cuando iniciamos en la política pública, notábamos que había aproximadamente entre 45 y 50 programas, tanto en la órbita del gobierno nacional, provincial y municipal, que tenía como destinatarios a jóvenes de entre 18 y 25 años de los sectores más vulnerables. Pero que veíamos también que a los jóvenes les costaba llegar, acceder, conocerlos, sostener. Y tenía que ver con que, bueno, hay un montón de trabas, de trabas simbólicas, que van desde el lenguaje hasta la distancia, hasta el miedo a no entender cómo hacer un trámite. Y nos pasaba lo mismo con las oficinas de empleo, que en la ciudad de Santa Fe hay muchas instancias formativas, uh-huh. Y hay el programa de intermediación laboral, existe desde el 2007, y no tenía el impacto que tiene ahora porque los jóvenes no lo sostenían o no podían entender qué era acceder a un empleo, cómo ir a una entrevista. Y desde ese enfoque empezamos a trabajar. Digo, el eje central de la política es el acompañamiento, es que cualquier joven que se acceda o acerque a la escuela de trabajo tiene un orientador y a partir de ahí es con quien genera ese vínculo, es a quien le cuenta cuáles son sus problemas, uh-huh. Si es madre, si no es madre, si tiene algún problema de consumo, si tiene alguna situación de violencia en su entorno o ella, si tiene a su hijo chiquito que necesita ir al jardín. No es que cada vez que va al Estado relata cuál es su claro. vida, sus necesidades, sino genera ese vínculo con el orientador y el orientador a partir de ese conocimiento, de esa empatía, de ese contacto fluido que tiene, empiezan a andar y a construir juntos ese camino, ese trayecto que siempre decimos, intentamos que sea de 1 año a 2 años, donde comienza, por supuesto, con una instancia formativa básica, que es, bueno, desde cómo ir a una entrevista laboral, cómo armar un currículum, cómo presentarse, cuáles son sus derechos y obligaciones, pero también que después se orienta alguna formación específica. Ayer hicimos entrega de 1.800 certificados de formación laboral, que fue lo que dimos este año. Tenemos en acumulado 5.000 jóvenes que han pasado ya por la política, casi 200 jóvenes que terminaron la escuela secundaria, 80 que accedieron a la universidad o a estudios terciarios. ¿Vos sabés lo que significa eso para una sola persona? Y lo estamos multiplicando. Y yo siempre digo que aquel que busca trabajo y no encuentra, entiende la verdadera dimensión de estas ideas, ¿no? Que por un lado se han transformado ya en realidad y que permiten la formación y después la concreción sí. en muchos lugares, porque nosotros de hecho lo hemos comentado, ¿no? La posibilidad que tienen estos jóvenes de insertarse en el mercado laboral que quizás no hubieran podido de otra manera. Así que bueno, por eso lo queríamos señalar como una de las mejores noticias de este 2018, porque es esto, ¿no? Cada historia es la sumatoria de otras historias, porque esa persona está en una familia, porque tiene vinculaciones con un barrio y porque el crecimiento es para todos. Sí, además también rescatar que ha sido un año muy difícil económicamente y eso de ninguna manera ha golpeado el programa, al contrario, el sector privado cada vez se suma más. Y tiene que ver con que encuentran el programa el acompañamiento. Esos jóvenes que inician un entrenamiento laboral no están solos en ese trayecto y el empleador tampoco está solo. Entonces ahí se hace una simbiosis muy positiva y el sector privado cada vez son más las empresas porque también se va replicando y comunicando la experiencia entre ellos, que siempre le decimos al sector privado, a las empresas que participan, que le cuenten a otros empresarios. Claro. Porque desde la primera mano de conocer el formato y el programa es lo que mejor pueden transmitir. Así que, bueno, con muchos desafíos, porque por supuesto que nosotros vamos trabajando con un montón de jóvenes, pero año tras año se incorporan nuevos, uh-huh. Entonces, bueno, hay que generar las condiciones para que los jóvenes puedan egresar
y puedan ingresar otros, porque también de eso se trata, tratar de no, de que no sea un programa que genere un vínculo que también el joven no pueda romper, porque si no nos transformamos en lo que no queremos, sino que queremos darle, dotarlo de herramientas para que puedan progresar y puedan llevar adelante una vida de manera más autónoma. Y bueno, y en articulación permanente, porque somos facilitadores para el municipio hoy, es ponerse a articular con todos los programas, con todas las áreas, y eso es lo que trabajamos todos los días. Felicitaciones, a seguir, y bueno, que el 2019 nos encuentre también conversando sobre todas estas cosas. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. La semana próxima nos volvemos a encontrar. Agradecemos a todo el equipo de Litus. Está Sebastián Manacero en cámaras junto a Pipo Licheri y también en edición, y la producción de Nicolás Pico. A todo el equipo, muchísimas gracias. A ustedes por estar del otro lado también. Y la semana próxima entonces vamos a estar despidiendo el 2018 en la noticia de la semana. Hasta entonces y muchas gracias.